Bienvenidos comunidad de GES Media, yo soy Jan Rosa G y este es el programa Contarse dedicado a la narración oral. El día de hoy, de verdad estoy muy emocionada, conmocionada, agitada, porque hoy nos visita una artista, madre, mujer, narradora, editora, con una gran trayectoria y desde otro país que es España. Pero antes de decirles quién es, me gustaría mucho nombrarla con un poema de una poeta española también, que fue Gloria Fuertes. Y Gloria Fuertes tiene un poema que nombró poética. La poesía no debe ser un arma, debe ser un abrazo, un invento, un descubrir a los demás lo que les pasa por dentro. Eso, un descubrimiento, un aliento, un aditamento, un estremecimiento. La poesía debe ser obligatoria. Y así, abriendo con esas poderosas palabras que honestamente me recuerdan a ella, le doy la bienvenida a Ana Griot. Que yo no les quiero contar mucho sobre ella porque me encantaría que ella se nombre y nos nombre a través de lo que hace tan bellamente. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí ya. Ay, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Para nosotros es un gran honor que vengas, que nos compartas de todos estos saberes que tienes. Y pues, cuéntanos un poquito de ti, Ana. Bueno, yo nací en León hace no mucho tiempo. Y cuando era pequeña, mi padre me llevaba todos los domingos a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba aquí con un doble nudo. Tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado, una nariz ganchuda con una verruga con tres pelos y una barbilla picuda con tres pelos blancos muy duros que cuando te besaba te pinchaba. Y tenía unos dedos largos, 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 muy fríos, que cuando te acariciaba tú sentías lagartijas que te recorrían el cuerpo. Y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora. Y no era una bruja, era mi abuela. Y mi abuela nunca me contó un cuento. Y mira que yo me empeñaba, ¿eh? Abuela, cuéntame un cuento. Y mi abuela nada. Mi abuela no me contó cuentos porque ella perteneció a una generación de mujeres silenciadas. Silenciadas porque en España hubo una dictadura. Y la gente tenía miedo. Y la gente que tiene miedo calla. Y silenciada también porque era una mujer. Y no estaba bien visto que las mujeres hablaran, sobre todo en los espacios públicos. Así que me tocó aprender a escuchar el silencio y querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Así que me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba y leí tanto que acabé en la Universidad de León, luego estuve en Salamanca, luego me fui a Italia porque me diplomé en Filología Italiana y luego volví a Madrid y en Madrid me licencié y me doctoré en Lengua y Literatura Española Hispanoamericana. Empecé dos tesis, una no la acabé porque en medio de la tesis me encontré con los narradores orales. Uno que vive aquí en México, Moisés Mendelevich, y una narradora colombiana, Carolina Rueda. Y me pareció tan poderoso el poder de la palabra que empecé a formarme como narradora oral. En ese momento abandoné mi tesis, que se llamaba Neopopulismo en la lírica culta del siglo XX. Y me empecé a formar como narradora y a contar cuentos con adultos, no contaba con niños. Después retomé la tesis doctoral y hice mi tesis sobre un romance tradicional, el romance de la doncella guerrera, que tiene forma en el romancero de las niñas, que existe en el romancero de las mujeres y que tiene forma narrativa. Esta doncella guerrera es una leyenda que procede, es un romance que procede de una leyenda china del siglo XIII y que un señor que se llama Walt Disney hizo una película llamada Mulan. Oye Ana, y ahora que ya eres narradora oral, que eres una de las profesionales y gran representante de Iberoamérica sobre esta arte. Y a mí me da mucha duda y mucha inquietud, ¿quién era la Ana Griot? O antes de conocerse como Ana Griot, cuando empezó, cuando apenas le dieron su primer cuento y dijo, sí, yo quiero contar esto, ¿y cómo contabas? Y, ay, ¿qué era? ¿Qué pasaba? Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en investigación de fuentes folclóricas y tradicionales y eso de alguna manera permeó mucho mi trabajo como narradora o mi investigación como narradora, porque enseguida me interesaron los cuentos tradicionales. En la época que yo empecé a contar, el año 1992,
los narradores sobre todo tenían un repertorio de autores cultos, pero prácticamente nadie contaba cuentos populares, porque la gente buscaba una dignidad en la narración, ocupando espacios escénicos teatrales y por otro lado utilizando un repertorio culto. Y yo contaba cuentos cultos también, pero en mi repertorio siempre hubo cuentos tradicionales. Entonces, al principio veníamos todos de unas clases con Francisco Garzón Céspedes y Armando Trejo y contábamos de negro, éramos narradores que nos vestíamos de negro. No contábamos con niños porque contábamos en espacios escénicos o teatros o centros culturales y también pronto empezamos a contar en cafés teatros. Porque en Madrid, en España, sucedió una cosa y fue que Ediciones Irola, para quien yo he trabajado durante 25 años, publicó un libro, Narradores de la Noche, donde se hablaba de los hakabatis, de los narradores sirios, que cuentan en los cafés. Y tienen una técnica para fidelizar a la clientela, que es que comienzan una historia y cuando la historia está en el clímax, en la parte más interesante, se interrumpen y acaban al día siguiente. Al día siguiente acaba la historia que comenzaron el día anterior y comienzan una historia que acaban al día siguiente. Y de esa forma tú te vas del café siempre con un cuento a medias y tienes que volver a saber cómo acaba. Pues este libro, Narradores de la Noche, hablaba de los hakabatis y este libro se convirtió en un libro muy popular del que se vendieron muchas copias y muchas de estas copias llegaron a manos de personas que tenían cafés teatros en Madrid, como el café Libertad 8, el Café de la Palma, el Café Manuela, y todos estos cafés acogieron narradores orales que teníamos una programación estable, contábamos un día a la semana fijo siempre en cada café, nosotros contábamos, mi grupo que se llamaba Griot, por eso mi nombre de contar es Ana Griot, mi nombre de escribir y mi nombre de vivir es Ana Cristina Herreros, mi grupo Griot contaba en el Café de la Palma todos los martes, y contamos todos los martes durante 11 años. Entonces venía gente de la universidad próxima, que es la Universidad de los Jesuitas, el ICADE, y venía todos los martes a escuchar. Y escuchaban y escuchaban y escuchaban. Necesitábamos tener mucho repertorio para poder tener cuentos nuevos, si no todos, algunos, todos los martes. Y entonces nos agrupamos en grupos para poder mantener y satisfacer a una audiencia tan fiel. Y fue así como comenzó el movimiento de narración oral y como comenzamos todos los narradores que todavía hoy seguimos contando. Contando en los cafés, contando con adultos, contando un repertorio eminentemente culto para público universitario, pero también popular, y contando de negro, porque había como que desaparecer, el narrador era el medium, que era el que conseguía que la historia a través de ti llegara al interlocutor que no era público, porque tenía mirada, porque podía intervenir, porque lo que sucedía allí era oral, era oralidad, que no, oral no quiere decir que lo decimos con la boca, eso es vocal, oral quiere decir que en el encuentro con el interlocutor, lo que sucede ahí, el cuento contado oralmente, se modifica. Adquiere nuevos tintes porque el otro es significante, el otro cuenta. El otro está ahí y también tiene un papel en eso que tú estás produciendo, en ese cuento que tú estás contando, porque en función de cómo ves al interlocutor, al público, puedes modificar tu cuento, puedes darle un nuevo ritmo, acelerarlo, detenerlo, introducir cosas que no estaban, cambiarle el aire o el aspecto, ¿no? Y volverlo más infantil si de pronto es un público más pequeño, o ponerle tintes de otro tipo para el público más adulto. Puedes hacer miles de cosas, tú eres como un malabarista que está allí moviendo las pelotas de la narración y que se mueven al ritmo que un poco el público te pide y que tú también necesitas en ese momento. Entonces es una cosa mágica porque es una cosa viva. En ese momento, en el año 92, frente al teatro, un teatro muy de texto, muy textual, muy poco permeado también por las nuevas tendencias teatrales, de pronto dejó de tener muchos seguidores y mucho público y sin embargo los lugares donde contábamos los narradores se llenaban de una manera, había que ir una hora antes para encontrar sitio para escuchar a un narrador. Entonces fue una cosa prodigiosa. De pronto las instituciones nos fagocitaron y comenzamos a contar con niños en las bibliotecas, en los centros escolares, en las universidades. La gente que se dedicaba a la enseñanza aprovechó todo aquello también para impulsar y animar a la lectura, para que los textos literarios, como los cuentos de Gloria Fuerte rimados, llegaran a los niños, etc. Entonces abandonamos esos espacios que eran espacios informales y ocupamos espacios más formales, pero desde la informalidad que permite la oralidad, porque los narradores no tenemos texto. Claro.
Y a mí me surgen muchas inquietudes contigo, muchas. Y vamos a tratar, y espero que podamos como nombrarlas aquí. Una de ellas es, ¿ya sabías, ya tenías un presentimiento de que ibas a ser narrador oral? ¿Y cómo involucró lo femenino, o sea, ser mujer y ser narrador oral y tomar la palabra? Y otra, corrigiendo. ¿Cuándo tuviste este interés? O sea, porque creo que parte de buscar la voz propia, es decir, sí están estos textos, pero a mí me inquieta otra cosa. ¿Cuándo fue como ese parteaguas? Bueno, yo creo que yo nunca supuse ni imaginé que podía ser narradora oral. Yo me formé como filóloga justamente porque al tener una abuela callada me tocó leer y leía muchísimo, siempre fui una lectora voraz. Y de pronto buscarle las tripas al texto y averiguar e investigar cómo llegaba eso al público lector, me refiero, todo eso me llevó a la filología. Y de pronto haciendo la tesis doctoral me encontré, como te decía, con dos narradores orales y aquello me dejó súper impactada. Y yo pensé, yo quiero hacer eso también. Porque cuando uno escribe, visualizas al público, pero no tienes un contacto real con el público. Yo siempre escribo pensando en un padre o en alguien que le lee en voz alta a otra persona. Y por eso mis textos están llenos de guiños orales. Y están también muy cerquita del oral, aunque son textos escritos. Pero no tienes ese feedback que tienes cuando cuentas, ¿no? Entonces de pronto me pareció que esto era otra cosa, que era algo absolutamente vivo, ¿no? Que era algo que tenía que ver como con un reinventarse cada vez que te subes al escenario. Y lo hice mucho desde mi lado más femenino, ¿no? Porque al final, investigando tradiciones orales, el romancero tradicional, te das cuenta de que las grandes narradoras, las grandes depositarias de la poesía oral, son las madres, las tías, las abuelas, las mujeres. Porque las mujeres tenemos trabajos más comunitarios que nos hacen estar juntas más tiempo, porque las mujeres somos más capaces de generar redes, porque las mujeres estamos más cerca de la escucha y del cuidado, y eso tiene mucho que ver con la oralidad también. Entonces, de pronto, tener una poética de la narración desde ahí, desde el cuidado del otro y el cuidado del uno con la palabra, desde la escucha, porque contar es un acto de escucha, aunque no lo parezca, no solamente un acto de producir verbalmente. El mejor narrador es el que sabe escuchar, no el que tiene mucha desfachatez, el que no tiene madre que me aprendió la expresión. Entonces cuenta así, desprejuiciadamente, digamos, el mejor narrador, la mejor narradora es aquella que sabe escuchar. Entonces, todo esto que tiene que ver con la escucha, con el cuidado, con esas cosas que son valores eminentemente femeninos. Ahora está todo esto modificándose un poco, porque yo creo que también los hombres están un poco entendiendo que tenemos una parte masculina y una femenina y que no hay que despreciar a la otra, sino potenciarla, ¿no? Que al final todo es una cuestión de equilibrio. Entonces, escuchar a las mujeres contando a mí me dio mucho, como mucha prestancia para estar ahí en un escenario. Y luego también descubrir que en el fondo elegí ser filóloga, elegí doctorarme en lengua y literatura española hispanoamericana, sobre todo en tradiciones orales y en el límite entre lo popular y lo culto, tenía que ver con mi procedencia de una familia de mujeres silenciadas. Mi madre era gallega y no sabía leer y escribir, era de una aldea de Galicia. Y cuando se casó con mi padre, un leonés, mi padre le dijo socorro, así se llamaba mi madre. Ni una palabra de gallego. Porque hubo un tiempo en que las lenguas que no eran el gallego en la península estaban muy desacreditadas, minorizadas y silenciadas. Entonces mi madre calló durante meses hasta que aprendí a hablar castellano. Y no contaba porque los cuentos que ella escuchó, los escuchó en gallego. Pero le prohibieron callar. Le prohibieron contar, pero no le prohibieron cantar. Y lo primero que recuerdo de mi madre es una canción que ella cantaba en gallego, una nana. Que dice, miña nai ciña, como a miña no hay ninguna, que me quentaba cariña, como calorciño da súa. Y esa es la primera aproximación a la literatura. La voz de una madre que te canta
que te cuenta los deditos y te dice, este encontró un huevo, este fue al monte, este cogió leña, este encendió un fuego y este se comió un huevo. Eso, que también es un relato pero de lo gestual, las canciones con las que acunan nuestro sueño, las rimas, las retahílas que animan nuestras noches de niña y que cuentan nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, todo eso es el primer encuentro con la literatura. Y solamente aprendemos aquello que amamos. Estas son las últimas teorías de los neurolingüistas y de la neurociencia. Y cuando alguien te transmite con todo su amor ese saber tradicional, esas canciones que también animaron a su vez sus noches de niña, de pronto te entra un amor por todo eso que te lleva muy fácilmente a la literatura escrita. Entonces yo creo que todo esto fraguó quién soy yo como narradora, quién soy yo como investigadora, quién soy yo como editora también, ¿no? Esta necesidad como de tener voz y de alguna forma, iba a decir vengar, pero no es exactamente vengar, sino remediar todo ese silencio en el que vivimos inmersas las mujeres, todavía hoy silenciadas. ¿Qué implica la voz en uno mismo? Bueno, yo creo que la búsqueda de la voz es la tarea más importante, más costosa y más dolorosa a veces que tiene un narrador oral. En mi formación como narradora oral hice clases de voz con un maestro increíble, Jesús Aladrén, que no solamente nos enseñaba dicción o nos enseñaba a proyectar la voz en un espacio donde igual no había un micrófono o nos enseñaba a apoyar la voz en el diafragma para que la voz fuera más potente y más cálida, sino que te enseñaba a descubrir cuál era tu voz. Y ese descubrimiento, a veces, yo salía de las clases de voz llorando, porque de pronto descubres que eres alguien que igual no te gusta ser y tienes que aprender también a cuidar y a querer a ese ser que eres. Entonces es un proceso de introspección tan increíble, de pronto en algún ejercicio te escuchas como con una voz que no reconoces como tuya y esa es tu voz. No es la voz social. Claro. No es la voz que tú tienes porque sabes que te da resultado, ¿no? No es la voz que media ese pacto que se establece con el otro y que es la comunicación. Es esa voz interior que es tu voz, que es tu lengua materna, es el contacto con tu madre, el contacto con lo materno, con todas las mujeres del mundo, ¿no? Es esta cosa que te surge del vientre, del lugar donde albergamos a los bebés, del lugar donde se guarda la vida, y que te sale por el canal fonador y que llena todos los lugares donde estás con esa voz que es tu voz. Y es el descubrimiento de la propia voz es maravilloso. Y aparte también, no es una cosa, no es que tengas una voz y que esa sea tu voz para siempre. A veces te descubres que en tu proceso también de construcción de quién eres tú como persona, esa voz adquiere matices diferentes. Cambia de intensidad, cambia de ritmo, cambia de tonalidad. Entonces es maravilloso ese crecimiento que tiene que ver con la expresión y con la búsqueda de la propia voz. Claro. Que a veces es una voz coral, porque es la voz de todos también, ¿no? Y entonces es mucho más maravilloso encontrar también que tu voz está en sintonía con la voz del resto de las personas. Y que tu voz es un poquito de la voz del universo, de la voz del mundo, de esa voz que tiene nuestro planeta y que no es solamente la voz humana, es la voz de la Tierra, es la voz de los fenómenos atmosféricos, es la voz de los animales, es la voz humana también. A mí me da como mucho gusto porque hace un momento estábamos comentando de que tienes muchos fans, y me gusta mucho porque se agitan cuando te escuchan, algo dentro se agita, ¿no? Y una profesora le decía, ¿qué pasa cuando alguien tiene una poética tan fuerte y no la ve y la siente? Y ella decía, nos recuerda quiénes somos, ¿no? Y ahora que te escucho y que veo todos estos compañeros que te admiran profundamente, yo les está recordando quiénes son, ¿no? Y eso implica una búsqueda. Sí. Bueno, se me hace muy precioso. Sí, yo creo que a veces vamos a talleres de escritura a aprender a escribir o a talleres de relación a aprender a contar. Y yo creo que antes de todo eso, de aprender la técnica, está
preguntarse qué quiere uno contar y quién es uno, como narrador o como escritor, da igual. Porque si uno tiene claro quién es uno y qué quiere contar, el resto, la técnica llega de propio, llega de suyo. Que es verdad que también tenemos que aprender estas cosas, obviamente, y que hay maestros que sacan de ti justamente eso, ¿no? Otros que te ponen como técnicas encima que al final te esconden más que te muestran, ¿no? O sea, yo creo que la técnica está para aprender a sacar, a mostrar, no para tapar. Y yo creo que eso está en la base de todo proceso artístico. Descubrir quién eres y qué quieres contar con lo que haces. Ya sea danza, pintura, narración oral, escritura, lo que sea. Porque cuando tu piel, tu pálpito y tu aliento está en eso que haces, sea lo que sea, sea la manifestación artística que sea, eso está vivo. Y eso recuerda al resto de la gente que ellos también están vivos. Claro. Tiene que ver con un recordatorio con la vida, ¿verdad? Claro. Fíjate, a mí que me encantan las etimologías, porque en mi tierra hay un refrán que dice: mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Claro. Pues recordar, decía Eduardo Galeano, viene de cordis, corazón. Y re es un prefijo iterativo que significa una y otra vez. Y recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Eso quiere decir recordar. Frente a la memoria, que tiene más que ver con una construcción más sintáctica. Pero el recuerdo está albergado en el corazón. Esa memoria está en el corazón. Entonces, para mí, el contar tiene que ver con recordar. No con decir, no con la memoria, no con decir de memoria. Tiene que ver con pasarte la historia por el corazón, pasártela por la piel. Si no te estremece a ti, ¿a quién va a estremecer? Pasártela por el pálpito y pasártela por el aliento. Y eso es la vida. Corazón, piel, pálpito, aliento y mirada. Ay, Ana. Yo estoy así como... ¿Serías tan amable de regalarnos tu primera historia para nosotros, para esta comunidad que te oye? Pues sí, quería regalaros un cuento, que es un cuento esquimal. Pertenece a una estirpe de cuentos que cuentan las mujeres a las niñas para que aprendan a elegir. Y en esta época en que los cuentos tradicionales están tan denostados desde el punto de vista de lo genérico, del género, porque hay como una creencia popular de que los cuentos transmiten valores machistas, patriarcales, y no es cierto, porque es cierto hasta cierto punto, porque los grandes recopiladores de las tradiciones orales y de los cuentos fueron gente vinculada a la iglesia y hombres, y por lo tanto los mensajes que transmitían eran mensajes que interesaban a ese colectivo, pero los cuentos contaban las mujeres y por ello están llenos de nuestra piel, de nuestro pálpito y de nuestro aliento femenino. Y hay como una estirpe de cuentos, una clase de cuentos que se cuentan en todo el mundo. De hecho, de este cuento que voy a contar, encontré una versión en Senegal, un lugar tan alejado del norte de América donde viven los inuits, ahí cerca del círculo polar ártico. Y dice así. Cuentan los esquimales que hubo una pareja de ancianos que deseaban tanto tener una hija que ella, muy mayor, parió una niña. Y aquella niña tan deseada se convirtió en una niña consentida, en una niña caprichosa. Todo lo que deseaba, todo le era concedido. Y aquella niña caprichosa creció y se convirtió en una mujer caprichosa. Todos los jóvenes esquimales que pasaron por su iglú se vieron despreciados, porque a ella le parecían poco. Ella buscaba un hombre perfecto. Sus padres comenzaron a preocuparse porque pensaron que pronto morirían y ella se quedaría sola en aquella inmensidad helada. Pero un día, en que estaban dentro del iglú, sentados delante del fuego, se abrió la manta que cubría la boca del iglú y entraron dos hombres con el pelo blanco, dos hombres con el pelo del pecho blanco, dos hombres con el pelo de los brazos blanco, dos hombres que se sentaron enfrente del fuego. Miraron al padre, miraron a la hija y le dijeron al padre: la queremos como esposa, los dos. Y ella miró a uno, miró a otro y dijo: ay, padre, que me gustan los dos. Y el padre dijo: hija mía, elige a uno. Las mujeres eligen uno y casi siempre de sola. ¿Y tú quieres dos? Pues con los dos ha de ser, o con ninguno será.
y el padre pensó que estaría mucho mejor casada con dos hombres que sola. Así que se la entregó a aquellos dos hombres. Y cuando salieron del iglú, los dos hombres, con su recién adquirida esposa, ella pudo ver cómo aquellos dos hombres se ponían su piel de oso polar y se dio cuenta de que se había casado con dos osos polares. Ellos comenzaron a correr, clavando sus uñas en la superficie helada, y ella comenzó a correr detrás de ellos, calzada con sus mocasines de piel de foca. Uno de ellos levantó su garra y descargó un pesado golpe sobre la capa de hielo que se abrió, y después se metió dentro del océano polar ártico a pescar. Y el otro iba a hacer lo mismo cuando de pronto se dio cuenta de que ahí estaba su mujer. Así que la tomó de la mano y la metió dentro del agua. Ella comenzó a sentir cómo sus músculos se congelaban y vio a sus dos esposos que se dirigían nadando hacia allá y hacia allá. Ella se dirigió nadando y vio cómo sus dos esposos desaparecían por una grieta en el hielo. Pero cuando ella consiguió llegar a la grieta, descubrió que la grieta se había cerrado sobre su cabeza. Y comenzó a caer, y a caer, y a caer. Los peces se comieron su carne de mujer y la dejaron convertida en un esqueleto. Ella comenzó a caminar con sus pies de hueso. Las algas se le enredaron en el cráneo y le proporcionaron un bonito pelo color verde alga. Y cuando vio que el sol penetraba por una capa adelgazada de hielo, se impulsó con sus dos manos de hueso, levantó su dedo de hueso y rompió la delgada capa de hielo y salió a la superficie. Cortó trozos cuadrados de hielo y se construyó un iglú tal como había visto hacer a su padre. Y con una madera que por allí encontró, se construyó una plataforma de madera tal como había visto hacer a su madre. Y aquella noche se durmió en la superficie helada de su iglú, pensando en cuánto le gustaría tener un caribú para alimentarse con su carne, un caribú para cubrirse con su piel. Y aquella noche se durmió y soñó con el caribú. Y por la mañana, a la puerta de su iglú había un caribú muerto. Con una piedra cortó la piel del caribú y se hizo una manta de piel de caribú. Y luego cortó la carne y la apiló sobre la plataforma helada. Y se dio cuenta de que todo lo que deseaba se convertía en materia de sus sueños, y todo lo que soñaba se convertía en realidad. Todo, menos lo que más deseaba, volver a tener carne y piel de mujer. Un día en que se hallaba sentada a la puerta de su iglú, peinándose sus cabellos de alga con sus dedos de hueso, vio pasar dos jóvenes que perseguían una foca. Hacía tiempo que ella no había visto a ningún ser humano, así que se fue corriendo detrás de los dos muchachos. Cuando ellos vieron que eran perseguidos por un esqueleto, salieron corriendo pensando que eran perseguidos por la mismísima muerte. Y aquellos dos muchachos aquella noche llegaron a su iglú y se encontraron con su padre y le contaron que habían sido perseguidos por un esqueleto. El padre los miró y les dijo: sin duda viene a buscarme a mí. Ya soy muy anciano. Mañana saldrá a encontrarme con mi destino. Y aquel anciano al día siguiente salió y se dirigió al lugar donde sus hijos le habían dicho que habían encontrado a la mujer esqueleto. Y cuando llegó allí, la vio. Estaba sentada a la puerta de su iglú, peinándose sus cabellos de alga con sus dedos de hueso. Esta vez ella no se levantó porque pensó que si lo hacía él saldría corriendo. Pero él se acercó a ella y vio que a través de las cuencas vacías de sus ojos unas lágrimas corrían por el hueso de su cara. Y sintió tanta ternura por aquel esqueleto que la tomó de las manos, la metió dentro del iglú, la tumbó sobre la piel del caribú, le ordenó el cabello verde alga, le acarició el frontal, el maxilar, el occipital, le acarició el esternón, se acostó a su lado, la abrazó y durante toda la noche le dio su calor, su pálpito y su aliento. Por la mañana ella se despertó, miró al anciano que no le tenía miedo a la muerte y le dijo: hazme un tambor pequeño. Y él cortó un trozo de la piel de caribú y lo tensó sobre el bastidor de madera y se lo entregó a la mujer esqueleto. Ella
agarró el tambor y con sus dedos de hueso apagó las tres lámparas de la grasa de foca que allí lucían. Y la oscuridad comenzó a tocar. Y se escuchó tocar con un ritmo que no conocía. Y se oyó cantar con una voz que no se conocía. Y sintió que daba unos pasos y comenzaba a bailar de una manera como nunca había bailado. Y cuando consideró que había cantado, bailado y tocado lo suficiente, volvió a encender las tres lámparas de grasa de foca y vio que sobre sus huesos había carne y piel de mujer. Entonces miró al anciano, que no le tenía miedo a la muerte, y vio que la piel de él se había tensado como la piel del caribú sobre el bastidor de madera. Y aquel hombre y aquella mujer, que había aprendido a querer no a quien te sumerge en un mar helado, sino a quien te cuida, se dieron de la mano y salieron del iglú. Y se fueron lejos, muy lejos, a empezar o a acabar su vida en alguna parte, juntos. Ay, muchas gracias. Esta es una historia llena de significados, ¿verdad? Totalmente, es una mujer que aprende a ser mujer cuando aprende a querer, a no a quien la sumerge en un mar helado, sino a quien la cuida. Es una mujer que vuelve a ser mujer cuando aprende cuál es su voz, cómo quiere bailar, cómo quiere caminar y quién quiere ser. Y que sueña, ¿no? Y que lo que sueña se convierte en realidad, lo que sueñas se acaba convirtiendo en realidad, a condición de que seas un ser honesto y de verdad. Por eso no conseguía convertirse en mujer. Aparece el donante, la figura del otro, que es ese anciano que no le tiene miedo a la muerte y que la acepta como es, la acepta a hueso. ¿Y el tambor, Ana? El tambor tiene que ver con la voz. El tambor es la búsqueda de la voz, es el ritmo, es el sonido, es el encuentro con eso atávico. Con eso, el tambor es también el ritmo binario del latido de tu madre cuando estás dentro de su vientre. Eso es el tambor, volver a nacer. Cuando aparece un tambor en algún cuento tradicional, antiguo, normalmente tiene que ver con un renacimiento, con un volver a escuchar el sonido del corazón de tu madre, ese sonido primero que escuchamos, volver a conectar con eso, con quién eres. Vuelve a nacer. De alguna manera, vuelve a nacer mujer. Vuelve a nacer, recupera su piel, encuentra su voz, sabe quién quiere ser y acepta como compañero a alguien que la cuida y que la quiere como es, no que la sumerge en un mar helado. Maravilloso, exquisito. Y estamos a punto de terminar, querida Ana. Ya ves, yo siempre les digo a los contadores que vienen aquí que somos hombres y mujeres de palabra y la palabra no conoce este tiempo, ¿no? Este tiempo, entramos en otro estado, en un tiempo milenario tal vez. Y para concluir este programa, ya, de todo lo que nos has dicho, que es maravilloso, ¿qué consejo? Y vamos a ti como consejera, ¿le puedes dar a estos nuevos artistas, promotores comunitarios, mediadores de lectura, sobre estos procesos de la narración oral? O sea, si tú le dices, ¿por qué? ¿Para qué cuentas? O yo te aconsejaría esto. Antes de todo, yo te recomendaría o te aconsejaría esto. ¿Qué le dirías? Bueno, pues yo siempre recomiendo asumir el precipicio que significa exponerse, tomar la voz y arriesgarte a que no te quieran. Y que vivan ese precipicio como algo creativo, como algo que construye y no como algo que destruye. Y que cuenten desde ese precipicio, desde ese riesgo de tomar la palabra y mostrar quiénes son. Que no se oculten detrás de las palabras, porque a veces las palabras nos ocultan. O a veces tomamos la palabra para conseguir algo del otro. Y eso se nota, sobre todo lo notan los niños, sobre todo lo notan los adolescentes. Entonces yo creo que la honestidad con quién es uno y qué quiere contar es fundamental. Y luego la asunción de ese precipicio, asumir ese precipicio que está ahí, que es el riesgo en el que te colocas cada vez que tomas una posición que te muestra ante los demás de que no te quieran. Y yo creo que eso es lo más fértil y lo más maravilloso que nos puede pasar. Y luego que intenten
ser ellos, que no quieran ser como nadie. Es muy importante buscar tu propia voz. Claro. Yo siempre, cuando tengo otro encuentro con gente que dice que es la narración oral, yo les cuento las anécdotas de narradores orales. Digo, es que como dice una narradora, ¿no? Y les digo el nombre, les digo la anécdota. Esto de cuando lo decías de que contar es para vivir, con tu anécdota del asilo de ancianos, a mí me parece brutal. Y cómo llegas a ese saber, es como, vi que contar era para vivir. ¿Te gustaría despedirnos con esa anécdota? Sí, sí, sí. Estas cosas de la vida nutren tanto al narrador. Yo creo que también hay que estar expuesto a eso, ¿no? A que te pasen cosas. No a construir algo, tu figura como narrador, tu ser narrador, de una manera que nada te afecte, ¿no? Yo creo que ese abrirse al público, al interlocutor, al otro, a que te pasa la vida, porque todo acaba formando parte de quién eres como narrador. Y yo, uno de los primeros trabajos remunerados que tuve, por el que me pagaron, fue en una residencia de mayores en Madrid, en una zona periférica sur. Y en estas residencias de mayores viven los mayores. Y me contrataron para contar cuentos todos los días. Llegaba a las 8 de la tarde a contarle a los mayores. Y el primer día los vi tan desanimados, porque en estas residencias viven mayores que han tenido una vida muy desgraciada. Algunos víctimas de malos tratos por parte de sus familiares, que han acabado en una residencia municipal. Y llegué el primer día, y como los vi tan desanimados, pues se me ocurrió, para fidelizar a mi clientela, usar la técnica de los jacabatis. Así que conté un cuento entero para que vieran que yo sabía contar. Y el segundo que conté, cuando estaban en climas, dije, me tengo que ir, mañana vuelvo. Y era un cuento erótico. Al día siguiente, cuando volví, estaban con sus andadores en el hall, en el recibidor del centro de mayores del asilo. ¡Que cómo acabas cuento! Y yo, un momento, que ya voy. Y era impresionante, los tenía bueno, me pusieron a los vegetativos me guiñaban el ojo. Yo le decía a la doctora del centro, los vegetativos me guiñan el ojo. Y me decía, es un acto reflejo. Y yo decía, pues está el acto reflejo cuando les tiene que dar. Al cabo de 3 meses, llegaba al centro de mayores y entonces me dicen en la recepción, en el hall, que la directora del centro municipal quería verme. Y entonces yo iba pensando cuál había sido la queja, porque estaban fidelizadísimos. Entonces, cuando llego y me siento delante de ella, me dice, mira, ha venido un técnico municipal a hacer una pirámide de población y desde hace 3 meses que tú trabajas aquí, ha descendido la curva de la mortalidad vertiginosamente. No se me moría, ¿no, viejos? Y yo dije, qué bien. Y me dijo, qué mal. Somos una residencia municipal pública, tenemos lista de espera y necesitamos las plazas. Y me despidieron. Pero yo aprendí de una, que esto de los cuentos es para vivir. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por venir a México, por visitarnos. Ya no contamos quién te trajo a este país. Pues ha venido con la alcaldía de Iztapalapa, me trajo a su Feria del Libro de Iztapalapa, que ha sido maravillosa. Sobre todo descubrir que hay gente, hay políticos que están súper implicados en la cultura, en que las bibliotecas sean lugares donde la gente vaya a leer y a encontrarse. Me ha parecido increíble, me los quiero llevar todos a mi país. Y vine a participar en la Feria del Libro de Iztapalapa y ahora me quedo para participar en el 30 aniversario de Cuéntale en México. La función inaugural será el domingo 14 en el Bellas Artes a las 11 de la mañana. Allí os espero a todos. Ojalá que puedan acompañarnos y muchas gracias por venir al programa, por compartirnos tanto. Yo sé que nos has dado grandes revelaciones, que han hecho lo que diría Gianni Rodari, esa gota que cae al fondo y remueve más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos a este programa. Encantada. Gracias. Gracias. Y pues nos despedimos y me evocó mucho una frase, Ana, que es de Lene Sitsos, que decía: mujer, no odies el abismo, no evites el abismo, ama el abismo para que puedas caer como pájaro y no como piedra. Yo soy Jan Rosagel y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.